veníamos colaborando con el Ausarta Baracaldo desde hace año y pico. Ya hemos tenido muchas reuniones con ellos, ya les damos una serie de abonos para los partidos de Maloste, ya vienen de vez en cuando a tecnificar con nosotros, ya nos visitan en Maloste, y se trataba un poco de oficializar este acuerdo tácito al que habíamos llegado con el Baracaldo, y también con el Dosa y Salesianos y con Bosco Salea. Ya tenemos alguna jugadora del Dosa que va a venir a jugar la minicopa de la Reina a Vitoria los primeros días de marzo. Y bueno, ellos también parece que les ha gustado la idea de firmar este convenio, es un convenio de colaboración, como os decía, muy simple, muy sencillo, muy fácil de que se incumpla, porque en definitiva se trata de eso, de establecer sinergias en cuanto a mejorar la formación de las jugadoras y de los entrenadores. Bueno, el acuerdo tiene cuatro puntos: un punto que es la promoción de los equipos, un segundo punto que es la tecnificación, es decir, nosotros vamos a ayudar en la tecnificación de las jugadoras; un tercer punto que es en la mejora de los propios técnicos de todos los clubs, pues a través de colaboración en scouting, de colaboración en distintos foros de debate, de mejora de tecnificación y todas estas cosas. Yo la verdad es que son los propios técnicos los que se ponen de acuerdo. Mi objetivo es otro distinto. Mi objetivo es que yo quiero, bueno, dar a entender que es muy fácil entenderse cuando el objetivo es el mismo. La valoración que hacemos desde el Baracaldo del acuerdo es muy positiva. Es un paso más en el crecimiento, creo, que estamos teniendo. En el proyecto que hemos iniciado ya hace más de año y medio con Dosa Salesianos y Bosco Salea, que el proyecto Baracaldo Basket, estamos trabajando juntos y nos hemos adherido un poco a estos tres clubes a trabajar con Guernica. El Baracaldo ya lleva tiempo trabajando de forma, digamos, tácita con Guernica, haciendo valoraciones de jugadoras, de métodos de entrenamiento, y bueno, hemos querido dar un paso más, incluir a toda la estructura que está manejando Baracaldo Basket para todo ese know-how que nos puede dar Guernica de metodología, de cómo trabajan la formación de sus entrenadores, poder aprovecharlo. No, para nosotros sin duda es una cosa muy positiva, muy positiva. Somos un club que desde hace unos años ya está buscando crecer en una línea un poco más seria de la que veníamos teniendo. Al final no dejamos de ser un club de un colegio con nuestras limitaciones. Estamos teniendo mucha suerte, muchísima suerte, con los entrenadores que nos están llegando, gente con mucha ilusión, con muchas ganas, que venía haciendo un buen trabajo desde hace años, y cuando se nos presentó la opción de tener este acuerdo primero con el Baracaldo y que ahora se amplía a la colaboración con Guernica, es algo que no podíamos dejar pasar. Aprovechar la experiencia de dos clubes con mucho bagaje en el baloncesto desde hace muchos años en el máximo nivel, en el caso del Baracaldo en el máximo nivel a nivel vasco y en el caso de Guernica a nivel nacional, para nosotros es un lujo poder contar con sus entrenadores, con su experiencia, que nuestras jugadoras aprovechen la posibilidad de poder entrenar con algunos de los mejores técnicos vizcaínos como los que dispone Guernica, o poder tener una referencia de élite dentro del pueblo como es el Ausarta. Nosotros muy satisfechos y muy orgullosos de haber podido llegar a un encuentro que lo que busca es sumar, ¿no? Nosotros con el Baracaldo y con Dosa Salesianos ya estamos llevando casi año y medio trabajando, haciendo muchas cosas juntos, sumando para tener más volumen de jugadores y jugadoras, para tener mejores entrenadores, mejores entrenamientos. Entonces, bueno, creemos que subirnos a este vagón con el Guernica pues es un apoyo muy, muy, muy positivo, ¿no?